en contexto de lo que acaban de ver, lo que va a pasar. Necesitaban las cuatro llantas del Corsita y las saqué porque vamos a ir a buscar un nuevo integrante de la familia. Un nuevo proyecto que ustedes ya lo conocen ahora cuando lo vean. Lo van a reconocer seguramente porque estuvo en otro canal. Así que nada, no voy a hablar mucho y vamos ya a eso. Son las 6:38. Vamos a llevarnos ya el Clio. Juancito no está, así que bueno, no va a poder verlo irse, pero ya lo vamos a traer y lo va a ver como. Mejor así no llora. ¿Eh? Mejor así no llora. Sí, sí, es verdad, porque duele, ¿viste? Cuando vendés un auto y ves cómo se va. Y este fue su primer auto de muchos años. Primer auto. Pero bueno, ahora tiene una nave, así que también no va a llorar tanto por el hecho de que se va uno, pero tiene otro. Ya. Qué loco, ¿no? Sí, boludo. Ya, un auto que veías por YouTube. Lo va a seguir en YouTube, así que claro. Bueno, acá está el Clio. Con las dos llantas de Corsa adelante y atrás la llanta de Honda. Bueno, vamos a explicar así por arriba lo que hay que arrancar haciéndole. Ya de entrada vamos a empezar a toquetear. Primero lo que vamos a hacer es, estas llantas las puso Juan por el Honda que compró. Bueno, supongo que vino con esta llanta y le mandó esta llanta a este, y las que tenía este supongo que se las mandó al Honda. No entra al centro. Son 4x100, pero no entran por mirá. Por no sé, por un milímetro no entra. Voy a ver si compro otra llanta o si mando a tornear estas, ¿entendés? Para que entren. Una vez que entran, joya. Otro problema típico. Bueno, acá tiene un golpecito muy sacable, muy sacable. Le saco el panel. Es más, ni siquiera capaz que le saco el panel. Sí, le voy a sacar el panel. Lo hago de adentro, tuki, ahí un empujoncito y ya se sale. Bueno, esto, típico del Clio. ¿Ves? Vos abrís y no abre. Pero subís un poquitito más y sí abre, ¿ves? ¿Ves? No sé por qué. El mío también lo hacía, el que tenía yo. Lo levantás, pones el dedo acá, levantás un poquito más y ahí sí, abre. Lo mismo en todas, pero es cuestión de WD-40. Al mío le hice lo mismo, con WD-40 lo solucioné. Bueno, esta abre bien y esta también lo mismo. ¿Ves? Así que nada, eso vamos a arrancar haciendo. Acá tenemos el espejo que le falta de este lado, que también es una boludez ponerlo. Son boludeces lo que tiene, esto lo voy a estar poniendo ahora en este mismo video. A esta óptica le falta el vidrio, porque bueno, estando parado, le pasaron cosas este tiempo, como este golpecito que tiene acá también. Y bueno, hay que ir retocando, ¿no? Boludeces. Acá tiene esto partidito también que lo vamos a cambiar. Lástima que no tengo del mío, porque bueno, cuando lo vendí y todo, pero en sí está bastante completito, muy completito. Bueno, ahora está todo sucio, lo quiero que lo vean estando así, porque imagínense que Juan lo tiene ahí en la vereda de la casa hace tiempo, por eso no es que tiene tierra y todas esas cosas, ¿no? Pero en sí está en muy buen estado. Tenemos el volante este, Racing, así que bueno, joya, un volantito lindo. Amigo, mirá, tiene estéreo, boludo. Pensé que no iba a tener estéreo. Viene ahí, Juancito. Tiene estéreo. Hay que ver si funca, pero tiene estéreo. Viene ahí, boludo. Joya. Este modelo tiene cierre centralizado, tiene levantavidrios. Y bueno, los espejos eléctricos. Que los espejos no se usan para nada, pero bueno, los tiene. Hay que ver si le funcan a este modelo, ¿no? Pero los tienen. A ver esto, ¿qué onda? Este yo me acuerdo que tenía problema con mi Clio, que le había hecho un arreglito. Este directamente no abre. El mío directamente se salía y quedaba esto acá, ¿viste? Pero yo le había hecho un arreglito y había funcionado. Este se le va a tener que hacer lo mismo porque está bastante durito de abrir. Tenemos acá un
reloj de temperatura de agua, siempre sirve. Y la hora, viste, por si llegas tarde. Bueno, el tablero es recontra, es el mismo que el Clio que tenía yo. Acá atrás tiene las llantas mías que llevé yo por si las dudas, por si teníamos que cambiarlas. En realidad teníamos que cambiarlas, pero cuando las puse era distinto el centro también, así que bueno, quedo con esas nomás. Tenemos las llantas, tenemos porquerías, miren el tapizado. Este hay que cambiar, esta partecita hay que cambiar acá, pero después todo el tapizado completito. Allá está bien, aquel también está bien. De este lado también está en buen estado. Esta puerta tengo que desarmarla y ver qué onda el panel, porque tampoco está acá esto abierto. Si fuera este Clio lo podría abrir porque levantás este. Es un truquito del Clio, lo levantás, lo sacás y desde acá puedes abrir esto. Pero este, en este caso, ya estuve revisando y no hay manera de que entre. Aunque capaz que se puede desde acá, tendría que verlo. Ahora lo vamos a chusmear bien. Cierto, la parte del vano motor. El vano está bastante lindo, che. La verdad que está bastante lindo. Lindo color eligieron. Ahí está. Bueno, hay que hacer unas par de cositas de cablerío acá que los chicos estaban haciendo CB y bueno, no la continuaron. Tenemos el radiador nuevo. No sé si las mangueras, parece que son nuevas también. Está bastante limpio y cómodo de tocar, ¿no? En fin, el auto está muy completito, lindo de arreglar. Y no tiene muchas cosas, ¿entendés? O sea, son cosas que al toque se pueden levantar. Mirá lo que es, mirá las líneas que tiene, ¿entendés? Tiene sus golpecitos que hay que acomodar, pero no es nada del otro mundo, nada que no se pueda reparar. Abrí la guantera, ven acá, tiene roto esto, hay que pegarlo, ver cómo se puede hacer, capaz remacharlo, algo de eso ahí, tiki, y ya tendremos la guantera bien. Tenemos acá un cosito de GoPro. Me gusta mucho, esta butaca se la tendría que cambiar o reparar, le podríamos mandar una funda primero como para que quede usable hasta que después se repare. El techo, que es algo que nunca se mira, viste, el techo, pero importa una banda. El panel está bueno, en buen estado, le faltaría este de aquel lado, en realidad, sí, este de aquel lado le faltaría. Vamos a abrir el baúl. Y en el baúl, bueno, los amortiguadores funcan, joya. Tenemos calefacción, boludeces, más calefacción, o sea, ventilación, los ventiladores. Acá tenemos pedazos de una caja, engranajes y eso, zapitos, cosas que no voy a utilizar, sinceramente no las voy a usar, pero siempre está bueno tenerlo. O sea, Juancito me dio todo lo que tenía, dijo, y que lo lleve y listo, ¿entendés? Bueno, una mariposa, un cuerpo mariposa, bueno, la mitad de un cuerpo mariposa, más engranajes. Allá tenemos la bomba, así que bueno, vamos a empezar a lavar y sacar todas las cosas. Acá encontré el otro auxiliar que falta de adelante, así que están los dos también. Eso es un golazo, la verdad. Flama. Ya tiene los dos espejitos, ¿eh? Sí. Ya es otra cosa. Se va armando, se va armando. Bueno, ahora segundo paso que vamos a arreglar es la guantera. Vamos a pegarlo allá y vamos a ver si soporta. Yo creo que tiene que soportar re bien. Además que tiene esto que ayuda también a que aguante el peso y todo. Así que tiene
que aguantar tranquilamente. Voy a ver el tema del cierre, que es algo típico del Clio. Vamos a chusmear qué onda, qué podemos hacer con el cierre. Acá ya hice, bueno, saqué el plastiquito que estaba acá adentro. ¿Ves? De acá también, lleva un tornillito acá nomás. Y bueno, lo dejé igual que este, en la misma posición, pero le mandé pegamento y dos alambrecitos finitos. Que bueno, va a quedar recontra grandote, todo así chirimbolesco, pero va metido acá adentro. Entonces ni se va a notar, ¿entendés? Y la fuerza es mucho mejor que poner pegamento. Le iba a poner pegamento en un principio, pero me parece que ya le habían puesto pegamento, ¿ves? De este lado. Entonces, ¿qué pasó? Le mandé, ¿ven? Pegamento y dos alambrecitos. Ahora lo voy a lijar un poquito al pegamento. Ah, no lo voy a lijar porque va a perder fuerza y va a ser al pedo lijarlo. Porque como te digo, va a estar ahí adentro y no se va a notar, ¿entendés? Bueno, esta parte de acá no se nota. A ver, bueno, quiero que se vea. ¿Ven esa parte que les digo? Miren. Y esto queda así de adentro, también no se nota. ¿Entendés? Mirá. ¿Dónde está el otro? No lo veo. Acá está. ¿Ves? Bueno, de este lado estaba roto. O sea, de este lado estaba roto. Fíjate que le puse poxilina de este lado. Le saqué la patita que estaba rota, que es esta, y le dejé esta. Entonces ahora trabaja esta contra la poxilina, ¿entendés? ¿Ves? Así que ahora ya, fíjate que lo podemos cerrar y lo podemos abrir. Pasamos a la puerta, sacamos el panel. Vamos a sacar el pozo ese que tiene. Ahí de acá se llega, a ver. Te respiro. Ya lo lavamos, cambió una barbaridad. Che, le quedan muy lindas las llantas del Clio. La del Corsa. Próximo video le vamos a cambiar. Va, no sé si el próximo, porque quizá el próximo hacemos otras cosas. Pero hay que cambiarle esta óptica. O sea, hay que comprarle un vidrio para dejarla como esta. Los auxiliares va a ser el próximo video. Eso va a ser el próximo video. Que lo voy a filmar mañana, seguro. Bueno, miren cómo quedó. Miren lo que es el tablero ahora. Miren cómo quedó. Ahora le voy a sacar el que dice Racing ahí. Pero miren, cambió una barbaridad. Tengo que limpiar, este ya lo limpié. Tengo que limpiar este ahora. Pero miren cómo cambia cuando le pasas un agua con trapo nomás. Porque todavía ni el revividor le pasé. Es una locura, boludo. Cambió una banda. La verdad es que está intacto el tablerito. Bueno, el reloj este se lo tengo que poner, pero se lo voy a poner en otro lado. Bueno, se me mojó un poquito todo el piso, todo allá. Porque en realidad estaba lavando y abrí la puerta y empecé a tirar para acá también un toque, ¿viste? No a full, pero un poquitito como para después esa misma agua esparcirla y limpiar todo. Ah, cierto. Tenemos que acomodar también. Ahí Gastón trajo así esa coquita. Bueno, hay que... Esto lo tengo que poner bien. Tengo que limpiar todo lo que es acá abajo y la zona del baúl. Esto también, esto lo voy a... No sé si lo voy a sacar o voy a tratar de enderezarlo, ponerle un refuerzo abajo para que quede derechito. Quizás eso, sí, me parece que eso. Porque si está en buen estado esto, está bastante bueno. Es mejor que quede el agujero acá, ¿no? Pero bueno, primero esto. Esto agarra allá. Y ese agarra ahí. Así que tengo que hacer eso, tengo que hacer este. Pero no lo voy a poner ahora por el hecho de que lo voy, ya que está así, lo voy a sacar y lo voy a lavar afuera. Le voy a pegar un buen baño. Ahora lo voy a dejar tipo presentable nomás. Sí, ya lo sé, no le pasé aspiradora porque se quemó mi aspiradora. Pero bueno, ¿cómo me la baja el hecho de esta óptica, boludo? La puta madre. Si no, ya se lo vería mucho más entero. Acá tenemos los auxiliares que se los vamos a estar poniendo en el próximo video. Tenemos los dos auxiliares y tenemos unos LED
que ahí Gastón los probó y funcan los dos, así que joya. Tengo que poner esto, que es lo que sujeta los parasoles. Pero bueno, agarré un tornillito de estos, lo corté y le comí un poquito la cabeza para que entre acá adentro. Ahora le voy a poner un poquitito de puxilina también a esto para que se haga un poquito más grande, digamos, y encaje bien allá en el agujero del techo donde va. Así le mando el tornillito y ya no se sale ni ahí. Bueno, este ya lo tenemos puesto. Ahora estamos con este, que como este no tenemos el enganchecito que va, le voy a fabricar uno con alambre y bueno, un tornillito que ya lo ajusté, pero ahora le voy a poner poxilina y le voy a estar dando una forma para que bueno, aguante hasta que se consiga uno de estos. Hay que buscar, no sé, algún Clio que esté dado de baja, alguien que tenga repuesto, piezas para vender y bueno, le encontrará esto. Por ahora vamos a ir con esto, que va a quedar mucho mejor que tener esto así tirado, que quede más prolijito por lo menos. Ya mezcló, así que vamos a empezar a colocar. Ahora sí, miren cómo quedó esto. Ni se nota. Flamita. Ven acá la bandeja bajo luneta, está toda apretada porque así le daba el sol y eso, porque estaba bastante dobladito. Igual la idea es acá poner, no sé, algún alambrecito, algo, un fierrito, una chapita, acá también, con algo que lo sostenga, digamos, porque si no es lógico que tanto peso que tiene bajo luneta ese, se va a terminar cayendo desde el medio. Bueno, gente, ahí lo mojé con agua, un toque, así lo bañé un poquitito y lo dejé de nuevo, aunque tendría que darle el sol, pero bueno, ya no va a haber sol y la idea, como le dije ayer en Instagram, era que hoy tengan el video, así que hoy ya lo voy a subir al video sin esto. En el próximo video, que va a ser el de los auxiliares, les muestro cómo queda al final esto. Nada, creo que entonces ya estamos. Arrancarlo para el próximo video, así tienen más contenido también para ver. Y además que este video ya se hizo súper largo. Acá encontré otra cosa que puedo llegar a zafar, que bueno, está roto acá, acá está quebradito, bueno, esto tiene acá. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a sacar esta pieza, esta parte de arriba, y vamos a dejar la parte de abajo. Y la de abajo, bueno, después la podemos pintar, plotear o algo, y ya va a cambiar mucho también en la parte de atrás. Bueno, ahí queda mucho, mucho mejor. Hay que pintarlo después. Igual no sé si cuando lo pintemos, vamos a pintar esa parte también. Hay que comprar los faros traseros. Este tiene acá rotito y acá. Y bueno, este sí está hecho pelota para el cambiazo mal. Pero ya está, las modificaciones para este video ya están. Joya. Así que nada, eso. Espero que les guste, dale like, suscríbete si sos nuevo. Comentame alguna boludez. Ya está quedando más parecido a cuando lo tenía Juancito, antes de estar durmiendo un tiempito ahí en la casa, en la vereda. Porque bueno, ya saben, estuve un tiempito ahí durmiendo y bueno, vieron que los días, los autos, todo lo que pasa, el tiempo, la suciedad, todo lo va dejando como si fuera un autito olvidado. Pero eran boludeces, ¿no ven? Que ya cambió una barbaridad.